Bienvenidos, amigos telespectadores, a esta nueva edición de De Par en Par, que comenzamos con un breve mensaje de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras las palabras de don Jesús, asistiremos a la quinta edición de la entrega de insignias Pro Ecclesia Diocesana, celebrado el pasado día 17 de noviembre. A continuación, podremos seguir los mensajes del Papa, que desde la Ciudad Eterna nos sirve la agencia Rome Reports. Seguidamente tendremos un breve comentario al Evangelio del domingo y finalizaremos con noticias breves de actualidad diocesana. Hemos tenido oportunidad el pasado día 23 de noviembre de vivir una experiencia para mí nueva y ciertamente significativa dentro de los distintos actos y encuentros que a lo largo del curso se viven en la diócesis. Ha sido el encuentro diocesano de niños que ha tenido lugar en Novelda, primero en los locales del Colegio Oratorio Festivo y más tarde en la parroquia de San Pedro. Un encuentro numeroso en la que he tenido oportunidad de saludar y de hablar con tantísimos niños como han acudido a este encuentro diocesano. Aprovecho la oportunidad para seguir destacando la importancia de todo lo que a nivel de la vida de parroquias, de colegios, de comunidades, de la diócesis entera, podamos realizar en la cuestión pastoral, evangelizadora, de transmisión de la fe, de cara a nuestros niños, de cara a nuestros adolescentes y de cara a nuestros jóvenes. En definitiva, ellos son el futuro y son quizá el gran campo de nuestro deber de procurar, de trabajar, de colaborar con la gracia de Dios, con el Señor, para que la fe no se pierda en nuestra tierra, para que el conocimiento de todo lo que significa conocer a Jesús, vivir la aventura de ser cristiano, era el lema de este encuentro diocesano de niños, siga siendo una realidad de cara a las futuras generaciones. Por tanto, quiero felicitar a los responsables de la pastoral de infancia y juventud de la diócesis por este encuentro diocesano tan extraordinario, maravilloso, que hemos podido vivir, y les sigo animando a ellos, para la pastoral de infancia y juventud de la diócesis, que esté muy viva, que esté muy estimulante y activa, y sobre todo que en las parroquias, en las familias, en los colegios, tengamos en la transmisión de la fe a niños y a jóvenes la gran tarea, la gran obligación, me atrevo a decir, que los adultos cristianos tenemos de cara a ellos, ofrecerles el don de la fe, que a la vez a nosotros, nuestros padres, nuestros sacerdotes, nuestros abuelos, nuestros catequistas y maestros, nos transmitieron con la gracia de Dios. Deseo también decir una palabra de aliento a todos aquellos que en las parroquias o que como educadores cristianos en los colegios, y no digamos padres y abuelos, una palabra de aliento para decir: seguid sembrando el conocimiento de Jesús, la aventura de ser cristiano, la ilusión de conocerle y seguirle, y sobre todo la alegría de la fe, para que la fe, gran don y gran regalo que da luz a nuestras vidas, siga transmitiéndose a nuestros niños, a nuestros jóvenes, al futuro de nuestra Iglesia diocesana. Muchas gracias y un abrazo bien grande a todos. ¿Qué tal estáis, amigos? Nosotros, como siempre, encantados de presentaros una nueva edición de nuestro programa diocesano De Par en Par. Ya tiene cierta tradición en nuestra diócesis el Día de la Iglesia diocesana. Y es que, en este contexto, hace 5 años se crearon las insignias Pro Ecclesia diocesana, que pretenden premiar la labor de algunas de las personas de nuestra diócesis que han destacado por su trabajo desinteresado y voluntario. En la edición de este año, la quinta ya, han sido distinguidas 9 personas, 7 mujeres, una de ellas religiosa, y 2 hombres. ¿Queréis ver cómo fue este acto? Pues vamos a ello. Estamos en el Salón de Actos del Obispado, en Alicante. Es la tarde del domingo 17 de noviembre, día de la Iglesia diocesana.
El salón está lleno de gente venida de toda la diócesis para celebrar la quinta edición de la entrega de las insignias Pro Ecclesia Diocesana. Preside el acto don Jesús Murgui, nuestro obispo, a quien acompañan en la mesa Francisco Conesa, vicario general, y Joaquín López, canciller, por un lado, y por el otro, Miguel Ángel Cremades, vicario judicial, y Francisco Martínez, ecónomo. Algo más tarde también comparece en el acto don Rafael Palmero, obispo emérito. Presenta Rubén Lillo, seminarista, que tras el saludo inicial da paso a la agrupación coral María Trives de Dolores, que dirige Ana Martínez Manzanera. Su primera intervención lleva por título Credo Domine. Seguidamente toma la palabra el vicario general para explicar el significado de las insignias Pro Ecclesia Diocesana. Nuestra familia diocesana quiere reconocer en este día a algunos de sus miembros que han destacado por su entrega y dedicación al servicio de la comunidad. Lo han hecho desde los distintos sectores de la vida eclesial, con el trabajo callado y humilde en una parroquia, con la entrega generosa en un movimiento de apostolado seglar o una cofradía, con su dedicación ejemplar en nuestro seminario diocesano. Tras el canto, se procede a la presentación de todas y cada una de las personas premiadas. Son 7 mujeres, una de ellas religiosa. Es la hermana Consuelo Bernal Gil, a la que conocemos muy bien todos los seminaristas y muchos de los sacerdotes de nuestra diócesis, por no decir todos. La tenemos un poquito enferma. Y 2 hombres que vienen de localidades tan diversas como Rafal, Orihuela, Alicante, Tibi, Benidorm, Torre la Mata, Petrer, Torrevieja y La Marina. De todos ellos llama la atención su dedicación, en la mayoría de casos durante toda una vida, al bien de la comunidad y al trabajo por ayudar a los demás. Cada uno de ellos sube al escenario con un acompañante, quien explica al auditorio las razones que han propiciado el ser candidatos a estas insignias. Todo sirve para amar cuando la persona ha descubierto el rostro del resucitado en esa iglesia que camina junto a nosotros. Una vez se conocen los méritos de todos los homenajeados, se procede al momento más importante del acto. Don Jesús Murgui les entrega a cada uno la insignia Pro Ecclesia Diocesana. Estos son los galardonados. Dolores Baeza García, de Rafal. Ha consagrado su vida al Señor y al servicio de la Iglesia, especialmente en la catequesis. Desde los 15 años de edad forma parte del movimiento Marías de los Sagrarios, realizando grandes jornadas de oración ante Jesús Sacramentado. Asunción da Silva, que durante 20 años ha servido en el seminario teologado diocesano como ayudante de cocina y limpiadora, destacando por su fidelidad, prudencia, solicitud y diligencia. Remedios Durá Ventura, sacristana de la parroquia de Santa María Magdalena de Tibi. Con Remei ya son 3 las generaciones de sacristanas de la misma familia. Durante muchísimos años ha servido de manera extraordinaria a la parroquia de Tibi. Concha García Serena, colaboradora parroquial del Buen Pastor de Benidorm desde los comienzos. Ha trabajado en diversas tareas parroquiales con esmero y dedicación incondicional, destacando en el cuidado de los ornamentos litúrgicos, el decoro del templo, las visitas a los enfermos y la difusión de los grupos de vida ascendente. Eduardo Gil Soto, de Torre la Mata. Ejerció siempre la misma profesión, pescador de arrastre. En el 1980 fundó la cofradía de la patrona la Virgen del Rosario, de la que fue presidente 32 años. Vicenta Jover Poveda, residente en Petrer y vinculada a la parroquia de San Bartolomé Apóstol desde su juventud. Durante muchos años ha sido catequista de niños.
es camarera de la Virgen del Remedio y miembro de Acción Católica. José Ortiz Roche, que vive en Torrevieja desde finales de los años 70, junto con su esposa, han sido fieles colaboradores en la Parroquia de la Inmaculada. Ha colaborado en pastoral penitenciaria, forma parte del equipo de liturgia y es ministro extraordinario de la comunión. Ha participado también en la pastoral prebautismal. Consolación Tebar Tebar. Ha trabajado en la parroquia de San Francisco de la Marina con los distintos sacerdotes que han ido pasando por allí. Actualmente se encarga de la catequesis. No pudo estar presente por enfermedad la hermana Consuelo Bernal Gil, carmelita, que durante los últimos 20 años ha servido en el Seminario Diocesano de Orihuela. Tras la entrega de galardones, la coral María Trives interpretó el canto Nada te turbe. Seguidamente, uno de los galardonados, José Ortiz, tuvo unas palabras de gratitud en nombre de todos los premiados. Y ya en nombre de mis compañeros, compañeras elegidos y del mío propio, doy las gracias por la distinción de este año, un año más, y como de costumbre, hace nuestra diócesis para con las personas que ha considerado conveniente, a propuesta de nuestros párrocos y sacerdotes, el premio a una labor de servicio a esta iglesia diocesana. Don Jesús Murgui, nuestro obispo, también quiso intervenir con unas breves reflexiones. Llevad a todas las comunidades la alegría que hemos vivido esta tarde. Dadles de mi parte un saludo muy cordial. Y en la recta final del acto intervino la coral María Trives con un nuevo canto. Seguidamente, todos los asistentes rezaron conjuntamente la oración por la Iglesia diocesana. Dos nuevas intervenciones de la coral fueron el remate final de este solemne y emotivo acto. El Papa Francisco repitió en su homilía en Casa Santa Marta un mensaje constante de su pontificado: la sociedad que descuida a sus ancianos carece de memoria y de futuro. Preghiamo per i nostri nonni, le nostre nonne, che tante volte hanno avuto un ruolo eroico nella trasmissione della fede in tempo di persecuzione. Quando papà e mamma non c'erano a casa e anche avevano idee strane che la politica di quel tempo gli insegnava, sono state le nonne quelle che hanno trasmesso la fede. Francisco también recordó que de los 10 mandamientos, solo el que ordena cuidar a los padres promete prosperidad a cambio. Ascoltare.
Queridos hermanos, estamos en este segundo de Adviento que coincide precisamente con la Inmaculada Concepción. ¿Qué podemos decir de este Evangelio? El Evangelio del anuncio del ángel a María, que va a ser Madre de Dios. Yo destacaría una idea, y es el fiat de María. María dice sí al Señor, se compromete, dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con este sí, María se compromete ya de por vida. No tiene miedo a un compromiso definitivo. Compromiso que supone para ella una alegría inmensa, porque además María es la señora del Adviento. Ella, más que nadie, sabe quién lleva en su seno, el mismo Dios, el Emmanuel, el esperado. Y ella que es inmaculada, que Dios le ha concedido esa gracia de ser inmaculada desde su nacimiento, espera con gozo y alegría la venida del Salvador. Y nos indica a nosotros que tenemos que estar también en esa espera, una espera gozosa, diciendo también sí al Señor, como lo dijo ella. Muchas gracias a Bienvenido por este comentario al Evangelio de la fiesta de la Inmaculada. Nosotros nos disponemos a cerrar nuestro programa de hoy y lo hacemos, como es habitual, con algunas noticias breves de actualidad diocesana. Dios mediante, volveremos a estar con vosotros dentro de una semana. ¡Que Dios os guarde! Un año más, la pastoral penitenciaria de nuestra diócesis lanza su campaña Navidad, este año con el lema Navidad entre rejas, Dios nace para todos. Queremos sobre todo transmitiros ese mensaje que vivimos nosotros, los que trabajamos desde el ser iglesia en la prisión cada día. Hay muchos cristianos dentro de la prisión, hay mucha pobreza dentro de la cárcel y al final la cárcel es sobre todo pues eso, un almacén de pobres y de falta de oportunidades. Por eso os invitamos a que colaboréis con nosotros en la campaña Navidad, porque seguimos soñando en que es posible un mundo mejor para todos y un mundo de oportunidades, sobre todo cuando salen de prisión. Por eso necesitamos seguir manteniendo las dos casitas de acogida que tenemos para hombres y para mujeres. Y también queremos seguir ayudando y apostando por los colectivos más vulnerables, que muchas veces son los niños de los presos que tienen sus papás en prisión. Queremos becar a estas familias, queremos acompañarlas y sobre todo, pues bueno, queremos intentar que no se vean tentados a cometer delito o hacer actos que podrían traerles después problemas con la justicia. Os agradecemos la siempre acogida y os vamos a dejar el número de cuenta al que participar, porque es verdad que solo entre la ayuda de todos podemos conseguir que la gente que menos oportunidades tiene pueda tenerlas una vez haya cumplido su condena en prisión. La Acción Católica de nuestra diócesis ha celebrado un encuentro diocesano en Elche, en la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados. Este acto, presidido por nuestro obispo, comenzó con una oración recitada por todos los presentes. Dentro de la Iglesia, de este modo, por nuestro testimonio y nuestro trabajo apostólico y mi colaboración con nuestros pastores, pastores que tenemos el Evangelio con nuestros ambientes, para que todas las personas puedan conocerte. Seguidamente, don Jesús dirigió unas palabras a los presentes. Yo creo que en un tiempo donde normalmente la gente lo que nos cuesta mucho es comprometernos, la Acción Católica, indudablemente, entre otras cosas, es compromiso, es gente que durante generaciones ha puesto en la vida de la Iglesia una chispa de sal a nivel de empujar la Iglesia en su tarea de configuración, sobre todo en la época del posconcilio, después del Vaticano II. La Acción Católica en España ha tenido un papel muy importante. La Acción Católica es un grupo de hombres y mujeres que hay en la diócesis, laicos, cristianos, que no tienen un fin propio, sino que asumen el fin de la Iglesia, que es la de evangelizar. Y en eso estamos, en evangelizar. Entonces, nos asociamos de una manera orgánica y siempre bajo la tutela, diríamos, de los pastores.
Nos venimos reuniendo cada dos años y lo procuramos hacer cada vez en una vicaría. La anterior fue en la cuarta, esta es en la tercera. Aquí en Elche hay mucha realidad de Acción Católica de todos de los cinco movimientos. Sabes que los movimientos que formamos este grupo, hay cuatro que son especializados y uno que es general. En los especializados está la Frate, la JOC, la OAC, Mujeres Trabajadoras Cristianas, y en el general, la Acción Católica General, es un movimiento con tres sectores, de infancia, jóvenes y adultos. Entonces, nos venimos reuniendo cada dos años pues para trabajar algo en común. Este año tenemos lo de la evangelización, que es la tarea nuestra de Acción Católica, que es la de la Iglesia, y para poner en común, pues eso, cómo lo hacemos y de qué manera y cómo lo llevamos a cabo. A continuación, Emanuel Sánchez, profesor de Teología Pastoral, impartió una ponencia bajo el título La Acción Católica, Camino y Propuesta para una Nueva Evangelización. A este encuentro asistieron militantes, tanto de la Acción Católica General como de sus diversos movimientos especializados como la OAC, la JOC, las Mujeres Trabajadoras Cristianas y la Frater. La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Novelda estaba completamente llena en la mañana del sábado 23 de noviembre. ¿El motivo? La celebración del ya tradicional Encuentro Diocesano de Niños con el Obispo. Una jornada que se celebra anualmente y que es organizada por el Secretariado de Infancia y Juventud. Nuestra vida muchas veces está en medio de dificultades. ¿Quién de vosotros, de los que estáis aquí delante y detrás, no tenéis días que aquello parece una tormenta? Va mal la clase, te riña el profesor, en casa se arma un poco de tormenta. ¿Me entendéis? Bueno, el hecho es que en la vida hay momentos de tormenta, difíciles. Pero lo importante es que en la barca de nuestra vida, en la barca también de la Iglesia, está Jesús. Y Jesús nos da la seguridad de que nuestra vida no se va a pique, no se hunde. Por muchas tormentas, con Jesús salimos adelante. Tras realizar a lo largo de la mañana diversas actividades lúdicas y catequéticas, alrededor del mediodía, todos los niños y niñas se reunieron en esta iglesia con Don Jesús, nuestro obispo. He aquí algunos momentos de este simpático acto.